Shalom, Bezrat Hashem, vamos a comenzar con el cuarto shiur de Parashat Dvarim. Ahora vamos a ver cómo fue realmente que Am Israel conquistó a Sihón. Como dijimos, Am Israel pasa el Nahal Arnón, el arroyo de Arnón, y Moshe Rabbeinu, a pesar de que estaba ordenado a pelear con Sihón, de todas maneras Hashem no le dijo que tiene que empezar amistosamente, pero de todas maneras Moshe Rabbeinu sí mandó enviados desde el sur de la tierra de Sihón a Heshbon, a donde estaba realmente el reinado de Sihón, mandó mensajeros a decirle que llegó el pueblo de Israel y queremos ser amistosos, queremos estar en paz con ustedes, queremos solamente pasar por el camino central, por un camino Derech HaMelech, y de aquí pasar hasta que podamos subir y entrar a la tierra de Israel que Hashem nos prometió. Solamente no nos vamos a ir, no nos vamos a disparcir, queremos pasar solamente por tu tierra y entrar en la tierra de Israel que Akadosh Baruj Hu nos prometió. Eso es lo que vamos a hacer, incluso te conviene. ¿Por qué? Porque vas a ganar de nosotros, como ganaron también en Seir y Moab, que pagábamos todo, así que conviene. Así le mandó enviados Moshe Rabbeinu a Sihón. Cuando Sihón escucha esto, de ninguna manera, no solamente que mandó una respuesta negativa, sino que él por sí mismo salió sin ayuda de nadie, no le pidió ni siquiera ayuda a Og, que era, como vamos a ver después, un gigante muy grande, muy fuerte, habían otros reyes muy gigantes, él no pidió ayuda a nadie, enseguida salió él con su hijo y todo su pueblo a pelear con el pueblo de Israel. Incluso Hashem hizo, primero que nada, que Hashem endureció su corazón. ¿Para qué? Para que no acepten, porque realmente Hashem quería que haya guerra. Y acá dicen los comentaristas que esto lo vemos solamente en Reshaim Gmurim, Reshaim total, que Hashem les prohíbe volver en Teshuvá, así como pasó en Paró, y entonces se endurece sus corazones para que vayan contra Hashem. Pero eso es cuando llegaron a un nivel de Rishut, de malvados muy grande, y así era Sihón. Y realmente baja a un lugar ahí en el sur de Sihón que se llama Yatza o Yatz, y ahí baja Sihón a pelear con el pueblo de Israel. Y de esa manera, como sale Sihón de Heshbon, que eran todas fortalezas inmensas, eso hizo que sea más fácil aún conquistarlo, de manera que ya no estaban tan resguardados y a Israel muy fácilmente les ganó. Y al mismo tiempo también saqueamos todo el lugar, todo el territorio de Sihón, todo Heshbon, todo para arriba, como vamos a ver más adelante, Bezrat Hashem. Y Am Israel saqueó todo, y no solamente eso, sino que mató a todos los habitantes de esas tierras. ¿Por qué? Porque pertenecían a los Emorim, en los cuales vimos en Parashat Shoftim, de que Akadosh Baruj Hu dijo, Lote Hayel Kol Neshama, que hay que matar a todos. Solamente quedaron los animales y las pertenencias, las ciudades no fueron quemadas, las ciudades quedaron, y todas las pertenencias Am Israel las recogió, hizo un motín muy pero muy grande, y así realmente Am Israel ganó. Se cumplió lo que Hashem dijo, de que va a entregar a Sihón muy fácilmente, porque ya había entregado al ministro espiritual. Y de ahí vamos a subir más hacia la tierra de Bashán para encontrarnos con Og. Aquí no hizo falta ni siquiera mandar enviados, porque Og, él mismo por sí mismo, se anticipó a pelear con el pueblo de Israel. Og era un gigante muy grande, muy muy grande, hasta tal punto que la Torah por sí misma dice de que la cuna, cuando él era un niño, era de 9 amot, un brazo entre 40 y 60 centímetros, a 4 amot de ancho. Entonces hagamos la cuenta que 40, vamos a decir 50 centímetros por 9 amot, y no solamente eso, sino que una ma son 50 centímetros según un brazo normal, pero la Torah, dicen los comentaristas, que era 9 amot del brazo de él. Era un gigante inmenso, hasta tal punto que vamos a contar también cómo es que realmente Moshe Rabbeinu mató a Og. Og quería terminar con todo el pueblo de Israel de una vez, entonces agarró una montaña por sí misma, la agarró, la levantó y la quería tirar a todo el pueblo y ahí matar a todo el pueblo de Israel. A todos los juicios un mes de que las hormigas hicieron un agujero en la montaña, y esa montaña, cuando tenía el agujero en la mitad, cayó en la cabeza de Og y se le quedó en los brazos de Og, se le quedó así, estaba ahorcado por la montaña que él había levantado.
En ese momento Og quiso sacarse la montaña, volver a sacársela, y ahí Hashem hizo que los dientes de Og salgan para afuera y impidan que suba la montaña. Entonces estaba Og colgado con su montaña, y ahí Moshe Rabbeinu, que medía 10 amot, agarró una lanza de 10 amot y saltó otras 10 amot. O sea que si una amá dijimos es 40-50 centímetros, Moshe Rabbeinu por sí mismo era también alto, pero no como Og, medía 5 metros más o menos, con una lanza de 5 metros más 5 metros que saltó, estamos hablando de 15 metros, con todo y todo llegó solamente a golpearle en el tobillo, y ahí cayó Og y realmente lo mató Moshe Rabbeinu. Entonces también aprendemos cómo lo mató Moshe Rabbeinu, cuál fue el gran milagro, y no solamente eso, sino la gran altura que tenía Og, el rey de Bashán. Y así fue que Am Israel conquistó también toda la tierra de Bashán, y también matamos a todos los habitantes de ahí. Pero aquí Am Israel ya no se quedó con los animales de la tierra de Bashán, porque ya tenían suficiente con todo lo que habían agarrado de la conquista en Sihón. Solamente el dinero, eso sí, Am Israel se quedó. Entonces hasta aquí vemos cómo Am Israel conquistó a Sihón y a Og, y ahora sí ya Am Israel está muy cercano a llegar a Arbot Moab. Y vamos a ver en el próximo shiur qué pasó con todas estas tierras, cómo fueron divididas y de dónde a dónde conquistamos. Brajá Batzlajá, nos vemos en el próximo shiur.